En los últimos tiempos, el Jirón Junín se ha hecho conocido por ser un territorio que funcionaba como centro de operaciones de diferentes gavillas delictivas. Las acciones de las autoridades para erradicar el violento accionar y la aparición de los delincuentes en esta zona de la capital han sido innumerables, pero lamentablemente siguen habiendo jóvenes zampones que, creyéndose impunes, vuelven al lugar para tomar la posta de sus predecesores caídos, como veremos a continuación. Estos sujetos son las nuevas hienas de Barrios Altos. Delincuentes que simulan ser simples transeúntes, pero que en realidad están atentos a todos los movimientos de los conductores y pasajeros que circulan por el lugar para abalanzarse sobre ellos en el momento que consideren indicado. Ellos inician el ataque con total frescura. Se ubican a ambos lados del vehículo y abren las puertas para tomar todo lo que puedan. Posteriormente huyen raudamente y se refugian en su guarida. Este es el pan de cada día de todos los integrantes de las nuevas hienas de Barrios Altos. Claro, no saben hacer otra cosa. Es el medio de vida de estas lacras. En estas imágenes, por ejemplo, podemos verlos nuevamente en acción. Caminan muy tranquilos para luego acelerar el paso, cual fieras salvajes. Atacan a los ocupantes del vehículo, prácticamente ingresan al auto. Actúan sin piedad, forcejean. Y aunque el vehículo avanza y uno de ellos cae, nunca descuidan el botín. La misma situación se repite una y otra vez, como la rutina de un animal salvaje que solo sale a cazar. Véalos en otro de sus robos. Atacan en segundos para luego huir a su refugio. Este es el día a día de las nuevas hienas de Barrios Altos. Un grupo de delincuentes que, pese a haber visto caer a varios de sus antecesores en esta zona, vuelven al lugar creyendo que la impunidad siempre estará de su lado, como vemos en este, que fue uno de sus últimos robos. Como de costumbre, esta evidencia fílmica fue registrada por personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, quienes, como vemos, se mantienen vigilantes a todo lo que ocurre en los puntos críticos de su jurisdicción. Es así que, tras analizar las imágenes, prepararon un operativo conjunto con agentes de la DEPIN Cricentro, con el firme propósito de volver a ingresar al territorio de las nuevas hienas de Barrios Altos para erradicar de una vez por todas su despiadado accionar. Tras efectuar su último robo y notar la presencia policial, estos avezados delincuentes intentaron esconderse en su guarida, pero ya era demasiado tarde. Los agentes policiales los tenían cercados. Como es costumbre, todos alegaban inocencia, querían mostrarse como unos jóvenes ejemplares, sin tener en cuenta que todos sus movimientos habían sido captados por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima. Luego de tanto cinismo por parte de estos delincuentes, entre los que por cierto estaba un menor de edad, todos fueron sacados de la zona en medio de la violenta reacción de sus familiares que intentaron rescatarlos. Hombre, ratero. ¿Qué nombre, señor? ¿Tu nombre? Me llamo Steven. ¿Steven qué más? Steven Loaiza. ¿Loaiza qué? Loaiza Vera. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 18. ¿Tú, sano? ¿Cuántos años tienes tú? 18. ¿Ah? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?
Alexander, mi nombre. ¿Ah? No, Alexander, Sánchez Rivalle. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? William. ¿Ah? William. ¿William qué? Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, ¿cuántos años tienes tú? 18. Estos delincuentes fueron trasladados a la sede de la EPINCRI Centro para continuar con las diligencias correspondientes. En poder de estos jóvenes ladrones, los agentes encontraron una pistola, un revólver, municiones, marihuana y pasta básica de cocaína. Evidencias que junto a las imágenes de sus robos, esperamos sirvan para refundirlos en prisión y así poder liberar de una vez por todas a los vecinos y transeúntes del lugar de estas lacras sociales y de su violento accionar. El recorrido de los Terna no se detiene en busca de limpiar las zonas más convulsionadas de la ciudad. Hoy una nueva incursión a Malambito. El hecho de que estén en el pasaje se ponen a vender con concha y pan ahí. Nadie, según ustedes, nadie lo ve. Yo tengo mi bolita mágica para adivinar y llevar. Yo le dije que estaba interesada en lo del aviso de atraso menstrual. Me tomé las dos de uno así medio. Y ahí yo estaba, me sentía mareada. Pues estaba sin brasier y tenía todo mi pantalón cubierto de sangre. Hace unos meses cayeron tras violar a mujeres a las que engañaron con el cuento de la píldora abortiva, pero increíblemente seguían libres y lo volvieron a hacer. Que esta vez se haga justicia, no solamente la de nosotras dos como venezolanas, sino de todas las personas, las chicas peruanas que han pasado por esto. Porque a veces la inmadurez también puede ser y la desesperación de una mujer la hace cometer cosas. Continuamos con las impactantes imágenes registradas por los ojos de la ciudad y solo para nuestra secuencia En la Mira. Pensando en tu seguridad, te recomendamos tener en cuenta el siguiente consejo. Si ves autos o personas sospechosas merodeando tu vivienda, no te acerques a preguntar el motivo de su presencia. Comunica de inmediato a la policía o Serenazgo. Cambiar de hábitos depende de nosotros mismos, y todo por tu seguridad. Con Claro en estas fiestas patrias, aprovecha el equipo que tanto quieres con un superbono de millas LATAM Pass. Corre por el tuyo, renueva o cámbiate a Claro.